y me ha citado el canal para hacerme algún careo, por lo que he visto y que vieron una forma cordial. Decirlo no queda mal porque tengo mi armonía, por eso decir quería en una forma muy plena, tengo las alforjas llenas de cariño y alegría. Qué lindo eso, ¿no? Sí, la De verdad. tener el cariño y la alegría de mucha gente, seguro. Pero sí, yo trato en la vida de inyectar a los demás, aunque no soy así, ¿eh? De inyectar a los demás un motivo de alegría, de esperanza, fundamentando en este país las raíces de cosas que están un poco olvidadas, como Belleville, los grandes artistas que no se reconocen. Yo tuve la suerte que antes de irme con el Supremo Hacedor tenga un reconocimiento de algo simple que trato de hacer. Y que Llegó casi, por el Consejo Deliberante, casi a sus 75 años, Ramón. sí, en abril del año que viene cumplo 75, teniendo la dicha de que yo he pensado muchas veces hacer esto. Lógicamente todo el ego gira en cualquier persona, pero más que todo para que se conozca el arte, porque el payador en este país fue el primer periodista de la patria, llevando de un lado a otro en las pulperías los acontecimientos de las guerras de la independencia. Como ser el general San Martín, tenía el privilegio de siempre llevar dos o tres payadores para alegrar la tropa, ¿eh? Y él también alguna vez tiró algunos versos al aire, porque esto no es ningún invento, esto viene de Grecia, dobló por América, entró por Chile y en la Argentina se proyectó para mí como una de las cosas más perfectas. Payadores hay en todas las partes del mundo. De otra manera, distinta, los pájaros cuando cantan, improvisan, los políticos cuando hablan, improvisan, entonces es una cosa natural. El payador Bettinotti, uno de los grandes payadores que tuvo este país, dijo sobre eso: en lo que a mí se respecta, pienso y digo con control que el payador en su rol tiene algo de poeta. Cuando expresarse concreta la inspiración de su ideal, lo hace como el zorzal, que aunque suspira trinando, solo lo hace improvisando por una ley natural. Aquí hice sonreír cuatro personas y otras en el recorrido que tuve por el centro. Eso es el mejor premio, la mejor moneda que puedo recibir en la vida. Usted se cruza con gente en la calle, con gente en la calle y siempre le dice algo. Siempre, siempre, ¿eh? Porque mi madre y Dios me proveyeron de esta bendita fortuna para alegrar a los demás. Y alégrenos a todos ahora, ahí a la cámara, para el final lo que quiera. Saludo al televidente en forma muy cariñosa, diciendo estas bellas cosas en forma muy consecuente, pero digo humildemente, buscando un gran porvenir, que algo les voy a decir en memorable concierto. Yo nací en el fraile muerto y de aquí me voy a ir.